Atravese aquí porque adentro puede que se pierda la señal. Ya se perdió desde acá. ¿Tú? Ah, tú apuro a grabar, ¿no? Sí. De este lado se tras... ahí está la boa, porque de este lado se tras... no se ve porque el reflejo de la del vidrio. Haz monas nahuas, toque na. Hey. Ay, está grandísimo. Dice tortuga caimán alligator, originaria de Estados Unidos, vive en lagos y ríos, gusta de fondos lodosos para camuflajearse. Son carnívoras, en su boca tiene una lengua con la forma y color de un gusano que le sirve para atraer a los peces y comérselos. ¿Qué llama, Waiti? Thank you.
la galería de agua dulce se alimentan los peces con camarón, filete de tilapia, alimento seco. Y está el pez de cuerpo ovalado y alargado, habita en las cuencas del río Orinoco y en Amazonas. Se alimenta en su mayoría de vegetales, frutas, semillas, así como de caracoles e insectos. Pez pacífico, tiende a ser solitario. También tenemos al pez robusto de cuerpo ovalado, originario de la cuenca del río Orinoco, de donde se distribuyó a la Amazonía. Se alimenta de caracoles, crustáceos, peces, frutas y vegetales, pez pasivo, en ocasiones solitario. ¿Y este el chico y el grandote? El de papá se ve más claro que mi celular. ¿Y aquí hay más? Dice gato cola roja. A ver, ¿cuál es el gato cola roja? Es aquel como que nosotros le decimos como cuili, ¿verdad? Ahí está, sí, sí, ese es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se le recuerda el uso del cubrebocas de manera correcta en todo su recorrido, también desde la nariz hasta la barbilla. Nosotros le decimos como cuilingüehue. Para fotografías en las peceras, el estrictamente prohibido el uso de este en el instante de la luz, ya que la luz puede molestar e incomodar a la luz. ¿O quieres sacar fotos con mi celular? Pez navaja, dice, de forma aplanada con aletas fusionadas en toda la parte inferior. Habita en Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Principalmente comen peces y algunos insectos. Pez pacífico que tiende a ser territorial conforme a su madurez. Pez ángel, ahí tenemos al pez ángel. Dice, pez aplanado en forma de disco, habita en la cuenca del Amazonas, Brasil, Perú y Colombia. Se alimentan principalmente de insectos y pequeños crustáceos. Pez muy territorial. Ah, ese es con Andrés Manuel López Obrador. Peje Lagarto. Ah, ¿eso Peje Lagarto? A ver, ahí está. No. Ah, sí, es cierto. Peje Lagarto. ¿Este cuál es? Este es el Catán. Este es Pedro. Catán. Peje Lagarto es el más blanco. Ah, ese es el peje lagarto. Este es el peje lagarto, miren. Ahí está el peje lagarto, dice. Considerado fósil viviente por mantener su fisonomía desde la época de los dinosaurios. Se distribuye desde el sur de México hasta Costa Rica. Se alimenta de peces y algunos crustáceos. Depredador agresivo. Va para
Este es el pez Oscar. Dice, típicamente oscuros y coloreados con manchas anilladas, anaranjadas, u ocelos en el pedúnculo caudal y en la aleta dorsal. Nativo de Perú, Colombia, Brasil, Guayana Francesa y la cuenca del Amazonas. Se alimenta principalmente de insectos acuáticos y terrestres, así como pequeños peces y crustáceos, capaces de reconocer a sus dueños de extraños en los acuarios caseros. Ahí está el pez Oscar. Este es cíclido comando, pez robusto. Dice pez robusto de cuerpo lateralmente comprimido. Se distribuye a lo largo de todas las costas del lago Malawi. Depredador de emboscadas, se alimenta principalmente de invertebrados y peces pequeños. Suele remover la arena de fondo para camuflarse. El blanco se le llama pangasio albino. Dice, el albinismo se presenta por la falta de producción de melanina. Es el pez pangasio albino. Como dice aquí el letrero, el albinismo se presenta por la falta de producción de melanina. ¿Este cuál es? La nutria de río. Nutria de río. ¿Dónde está? Ah, aquí está. O perro de agua. Se ve que es bien juguetón, ¿verdad? No, es que es ágil. Mira, ahorita está de aquel lado. No está bien, la verdad. ¿Dónde está? Pues se metió ahorita, viene para acá. Gracias.
Dentro de esta galería también podemos encontrar al pez ciego. Este habita en ríos subterráneos del centro y norte del país. Por último, tenemos la galería a nuestras queridas mujeres. Las mujeres son una microleucemia cuatro que puede llegar a ser agresivo y vegetariano, aparte de ser un animal como el ciego. Este animal se encuentra en peligro de extinción gracias a la contaminación de su hábitat. Encontrar al puffer verde, gurami miel, tiburón arcoíris albino. También aquí está el tiburón arcoíris albino. Son peces pequeñitos. Ahí están los tiburones. ¿Ahí están los tiburones? Tiburones. Ah, su. ¿Hay un tiburón? Sí. ¿A poco? Hasta allá. Mira, viene, viene. ¿Dónde? No, ese es un pez, ¿qué? No, ese es. Ah, sí, es pez de espada. Ese ve. ¿Eh? ¿Qué pez zancudo? Otra vez vamos a esperar al tiburón. Los Andes, ¿cómo se llama? Los Andes, porque fíjate, me acuerdo que había una parte, bueno, a ver, no sé si esté más adelante. No, este está aquí, vente para acá. Thank you.
más agresiva que algunas especies de tiburones porque es bastante territorial. Y si hacemos memoria familia y entramos en contexto, sabemos que gracias a la barracuda, Nemo ahora no tiene ni mamá ni hermanitos, no sé si lo recuerdan. También, por último, pero no menos importante, en esta misma pecera, en la parte del fondo que están viendo la raya café o raya de espinos. Así es, familia, dije raya y no manta raya. Pongamos mucha atención porque aquí vienen las diferencias para que no se me confunda. La raya café o raya de espinas tiene una boca bajo su cuerpo con dientes que le permiten alimentarse de crustáceos y de peces. Además, tiene una forma de lomo muy característica, llegan a medir 3 metros de aleta a aleta y al final de su cola hay un aguijón con veneno. Estos son depredadores agresivos y oportunistas. La mantarraya, como la que tenemos aquí arriba, llega a medir hasta 7 metros de aleta a aleta. Tiene 2 cuernitos en la parte de enfrente que forman parte de su boca, se llaman aletas corales. Con estas puede hacer corrientes para alimentarse de planta. Les repito el tamaño, 7 metros de aleta a aleta, como referencia, alimentará de mis espaldas. Por eso el acuario de Veracruz exhibe largas y no manta raras. Cualquier otra duda o comentario, familia, se pueden acercar a los guías, estamos con mucho gusto para ayudarles. Cuando guste continuar con su recorrido, pueden dirigirse al primer azul del lado derecho, de lo contrario, podemos levantarnos, tomar todas las fotos que queramos y apreciar a Cristina. Muchas gracias. Ahorita vamos a buscar la mantarraya, a ver por dónde va a estar la mantarraya. Ya la perdí. Ah, aquí está la mantarraya. Siempre está la mantarraya en la parte de arriba, entonces ya se escondió. Mira, aquí está. Qué hermoso espectáculo estamos viendo aquí en el acuario de la ciudad, digo, del puerto de Veracruz. El que tiene boca se equivoca. Aquí vemos los corales. Dice, ¿qué es un coral? Este grupo está emparentado con las medusas y las anémonas. Son colonias de pequeños organismos llamados pólipos que viven junto. Ahí estamos viendo. Dice que viven juntos en un mismo sustrato. Pueden medir desde algunos milímetros hasta 10 centímetros. Su estructura es simple. Su cuerpo tiene forma de un pequeño saco con una boca en la parte superior rodeada de tentáculos.
pues es una experiencia maravillosa que estamos viviendo para conocer todo tipo de peces que existen. Miren qué bonito se ven los peces en su hábitat natural. Ahí está el tiburón. Seguimos con nuestro recorrido. Aquí tenemos al pez escorpión. Primero así, de aquel lado primero. Aguachinango. A ver, Jorgito, lee, ¿qué es de Huachinango? Pues lee, Jorgito. Hola, Jorgito. Oh, no, ni lee. ¿Qué? Lee mientras yo estoy filmando. A ver, ¿dónde está el micrófono, Andrea? ¿Micrófono? Le di a Jorgito. ¿El micrófono? Ah, le di a micrófono. Ponle a Noni, préndelo. Y Noni va a ir leyendo mientras yo enfoco a los pececitos. ¿Cuáles pececitos? Están bien grandotes. ¿Cómo se prende? Dice mi mamá. Si vas a ir hablando, se va a estar escuchando todo lo que hablas. Ahorita me vas a decir cuál vas a leer. No. Ejemplo este. A ver, Moni, ¿cuál? Esta es la morena verde, Noni, ¿verdad? Esa que estamos viendo. Mira, ¿qué dice Noni? Es la morena verde, la morena de mayor tamaño en la región del Caribe y el Golfo de México. Se alimenta de peces y crustáceos. Se oculta durante el día en grutas. En grutas. Así es, ese es el pez morena verde.
¿Este cuál es, Noni? Este... No se ve. ¿Este cuál es? Estoy enfocando. ¿Es el abedajo? No. ¿Abedejo? ¿Sí es o no es? No. Y ahí está de Nemo. Mira. El oxígeno que le sueltan. Ah, es el oxígeno. Mira, estamos viendo el oxígeno que le sueltan ahí, mire, para que los peces tengan oxígeno, porque también viven de oxígeno. Ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, Noni? Al pez Nemo. Miren, ay, sí, qué bonito se ven. Son pequeñitos, como de unos 5 centímetros, Noni, ¿verdad? El payaso ocelado, que nosotros lo conocemos como el pez de la película Nemo, ¿verdad? Nemo. Dice, vive comúnmente en aguas del Indo-Pacífico, asociado a ciertas especies de anémonas, donde se protege de sus depredadores. Se le observa en aguas costeras poco profundas. Se alimenta principalmente de zooplancton y de algas filamentosas. Es uno de los peces de acuario más resistentes y populares. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
Ah, sí, cierto, al fondo se ve la isla de los sacrificios, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos, ¿cómo se le llama? Ah, mira, ahí está. Está aquí ya disecados. Noni, ¿cómo se ve ese color? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Noni? Lee. Ese amarillo es Ballesta Picasso. Falso ídolo moro. No, es el Ballesta. A este lado no hemos pasado, ¿verdad, Tans? No, ahí falta ahí, ¿no? Sí, a este lado, de este lado me falta. Aquí tenemos al pez escorpión. Dice, se alimenta de peces y crustáceos utilizando sus aletas para acorralarlos. Dice, habita en aguas del Indo-Pacífico y Mar Rojo, especie invasora del Golfo de México y Mar Caribe. Su picadura es dolorosa, pero no fatal. Este es el pez escorpión. Mira, ahí estamos viendo al pez escorpión, el más grande de todos. Aquí está el más pequeñito. Como dicen en español, tiene cara de pocos amigos. Miren, yo pensé que... Mire, este es el pez piedra. Miren, es cierto, parecen piedras, miren, no se mueven. Dice, presenta varias ornamentaciones dérmicas en la cabeza. Se le observa en el fondo de las zonas arrecifales del Golfo de México. Donde se confunden con sustrato, se alimentan principalmente de peces y crustáceos. Ahí está el pez piedra. Miren, ya se movió. Parecen piedra, por eso le dicen pez piedra. Mira, aquí está el otro.
Mire, ahí se movió ya el pez piedra. Mire, ustedes ahorita van a ver cuando llegue la parte de abajo. Este es el pez piedra. El otro de hace se ha movido para nada. Ah, ¿son tiburones? Sí, mira, ahí está pasando. Oh, sí, es cierto. Ahí viene un tiburón. Como decíamos cuando éramos niños, un taburón. De mantarraya, hijo, ¿verdad? Nadando en la parte superior al tiburón tigre o tintorera,
el cual llega a medir hasta 6 metros de longitud y es considerado uno de los más agresivos junto con el tiburón toro o el gran tiburón blanco. Contamos con el tiburón caliente de cartón, el cual es de los arrecifes en las costas, va pasando debajo de nosotros, es totalmente. Y bueno, familia, de mi parte ha sido todo. Cualquier duda o comentario, estamos dispuestos a apoyarlos. Cuando gusten continuar con su recorrido, por la rampa que se encuentra a su lado derecho, podemos encontrar las luces y las estrellas de mar. Pez arquero, aquí tenemos al pez arquero, pez de agua dulce que habita zonas costeras. ¿Qué son los pulpos? Son medusas. Ah, sí, cierto, las medusas. Medusa australiana de puntos blancos. Son errantes, pero no siempre están a la merced de las aguas. Pueden también nadar. ¿Qué colores? No sé.
o pata color, ¿no? Deca de luz. Es la buena señal de que me dieron de comer muy bien ahí en toda tu familia, ¿no? Mira, tú no, a ti no te dan la de comer. Buena dieta. ¿Así son medusas? Sí, y el de acá es estrella de mar. Ayer mi hija encontró una estrella de mar, ¿verdad? Ahí en la playa. Medusa invertida, dice, denominada así debido a que sus tentáculos se encuentran en posición hacia arriba y la campana hacia abajo. Presenta coloración marrón por una relación simbiótica con ciertas microalgas que fotosintetizan mientras la medusa obtiene nutrientes. Hacer un receso mientras vamos a... Esta especie es un mamífero acuático que se alimenta de más de 17 tipos de plantas. Esta especie está altamente en peligro de extinción debido a tres principales factores, dos de ellos influenciados por el ser humano. El primero, la contaminación. El segundo, la caza. Y el tercero es la baja tasa de reproducción de esta especie, ya que tarda alrededor de 13 meses de gestación y únicamente tiene 13 meses. Actualmente consumen alrededor de 18 tipos diferentes de vegetales. Bueno, llegan a pesar más de 600 kilos en promedio. ¿Un cayotán, Clac? No, hay pingüinos. ¿Los pingüinos? Así dice el señor. Oh, yo pensé que ya terminó. Bueno, así me dijo el señor Tanes. Oh, me la caímos tanto viaje. Permite, por favor.
vista panorámica frente al acuario. Allá al fondo se ve la isla de los sacrificios. Y la isla verde. A ver, y en otra parte es la isla verde. Ponte listo, porque te avientan el agua y te mojan. ¿Aquí hacen el show de los delfines? Sí. ¿Ahorita porque no hay? Ahorita porque no hay. ¿Está en mantenimiento? Sí. Ah, está en el mantenimiento. Sí. Brincan, aromas, se suben. Híjole, no, entonces no tuvimos suerte de ver a los delfines. ¿Sabes qué? Hasta en medio año. ¿Ah, sí? Sí. Están remodelando todo, van a remodelar todo, todo, todo. Aquí hacen el show de los delfines, pero ahorita nos tocó. No nos tocó una buena suerte para poder disfrutar del espectáculo de los delfines. Ahorita vamos, seguimos con el recorrido donde dice el pingüinario. ¿Hay pingüinos, Tanis? ¿Hay pingüinos? Vamos al pingüinario. Yo pienso que sí, hay que pasar por la tienda. Seguimos nuestro recorrido aquí, vamos al pingüinario. Pingüino antiguo. ¿Qué tal, familia? Si les tomaron fotos anteriormente, permítanme decir que
pingüinario. Dice, continúa el recorrido. De la Cruz, les agradezco su visita, esperando que vuelvan pronto.
Ay, te voy, Lac. ¿Te tanque? ¿Y ahí te voy? Ay. Mira, hace rato no querían los delfines. Los pingüinos. Miren, ahí está el pingüino. Ah, su mecha motloa. Ahí está, hasta luego, delfincito. Pingüino, siempre me equivoco. Es humano, equivocarse. Hasta luego, pingüinos. Hasta luego, terminó el viaje. Adiós, Noni. Micrófono, Pishtok. ¿Jorjito? Ah, ya salió. Ah, es cierto. Se terminó el viaje, ya se terminó
el viaje para conocer el acuario. Ya pudimos conocer todo tipo de peces, hasta los más pequeños, hasta los más grandes. Muchísimas gracias a todos por seguir la página Mi San José, Mi Guatán.